Zambalá y Tobía. Le decían a Nehemías, vamos a salir del campo. Okay, yeah. Shemaiah and Tobias told Nehemiah, vamos a salir al campo. Let's go to the camp, to the town. Nehemiah dijo, no. Nehemiah said, no. Yo no sé quién te puede invitar a ti al campo, pero dile. I don't know who can invite you. A quien sea que te invite al campo, usted le va a decir. Whoever can invite you to the town, say. Levante la manito así. Si ya dice Nehemiah. Al diablo, a ver si le da con los huecos. A cualquier invitación que no viene de parte de Dios, dile. If any invitation does not come from God, you say. No. No. Entonces, vino una profetisa. Then a prophetess. Y le profetizó. Came and prophesied. Y le dijo, es tiempo de que entres al altar. Said, it's time for you to enter the altar. Es tiempo de que entre a orar. Well, it's time for you to go pray. A cualquiera de nosotros nos gustaría esa palabra. For any one of us, we would like to hear that word. Haga así. During this. ¿Cómo, hermano? La oración al ayuno. To prayer and fasting. Óigame, cuando usted está enfocado en lo que Dios le dijo a usted ya. Listen, when you are focused on what God has told you to do. Moisés fue a orar. Moses went to pray. Y Jehová le dijo, ¿qué tú quieres? The Lord said, what do you want? Ya tú y yo hablamos. Mira, Faraón, ¿dónde viene? Look at Pharaoh, where he's going. No hay tiempo de orar. Not time to pray. Léase Ecclesiastes capítulo 3. Read Ecclesiastes chapter 3. Hay tiempo para todo. It's time for everything. Y tiempo para correr. And there's time to run as well. Alabado. Den un aplauso al Señor. Give a hand clap to the Lord. Cuando usted tiene identidad propia. When you have your own identity. El Señor no tiene que estar levantando a fulano de tal. God does not have to call on X person. Vivimos en una época donde aparecen unos llamados profetas. Live in an era where these so-called prophets. Jehová no lo ha mandado a hacer absolutamente nada. And the Lord hadn't sent them to do absolutely anything. A decirle cosas a usted. To tell things to you. Y como usted no tiene raíces. And since you don't have any roots. Cuando usted tiene raíces. You have roots. Mire, hermano, ni un ángel del cielo que descienda predicando otro evangelio. Listen, brother, not even an angel that comes from the heavens. A un ángel que venga del cielo. You're going to tell that person that comes from the heavens. Usted le va a hacer así al ángel. You're going to say this to the angel. Hay menos manos ahora. Si un ángel del cielo desciende con un evangelio diferente, aunque tú tengas alas, aunque tú hayas venido del cielo, aunque tú seas más grande que yo, dile a la que ten cuidado conmigo, está Jehová. Y si tú levantas, aunque sea una ala contra mí, lo que tú vas a despertar es que Jehová aparezca en este lugar. Tú puedes ser un ángel. Tú puedes ser poderoso. Tú puedes hacer milagros. Tú puedes hacer prodigios. Pero conmigo está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios. Oiga esta expresión. Y la palabra de Dios. Es más fuerte que el infierno. Es más fuerte que cualquier ángel que descienda del trono de Dios. Yo no sé si usted entendió lo que yo dije, pero denle un aplauso a la gloria. Nehemías dijo una palabra. Y esa palabra fue bien sencilla. That word was very simple. Un hombre como yo, a man like God, ha de huir. Was going to run. Óigame. Ni es tiempo de meterme al altar. Listen, no is it time for me to get on an altar. Ni es tiempo de salir con amiguitos. No is it time for me to hang out with friends. Es tiempo de hacer lo que Jehová me dijo. It's time to do what the Lord que yo tenía que hacer. I needed to do. Ese es el tiempo. That's the time. ¿Por qué nuestras vidas están en esa circunstancia? Why are our lives under that circumstance? Porque hasta que usted no entienda. Because until you understand. Que el veneno de la gente. That the people's venom. Y la distracción satánica. And the satanic distraction. Es simplemente para desenfocarte. It's simply there to take you out of focus. Es para que tú empieces a dudar. It's for you to doubt. De lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida. What God said he was going to do in your life. El verso 13. Verse 13. Del capítulo
capítulo 3 de Filipenses. Chapter 3 in the book of Philippians. Dice, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Says, brethren, I count not myself to have apprehended. Pero una cosa hago. But this one thing I do. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Forgetting those things which are behind. Y extendiéndome a lo que está adelante. And reaching forth to those things which are before. Prosigo a la meta. I press toward the mark. Dígale que está hablando, prosigo la meta. I press toward the mark. Tell the person next to you. El domingo yo le estaba hablando de este capítulo a ustedes. Sunday I was talking to that chapter to you. Yo le decía a ustedes, ya la radio está en el aire, Miguel, la radio está en el aire. I said, no, the radio is now on the air. Dale un aplauso al Señor. Give a hand clap to the Lord. Yo le digo a usted que vamos para la televisión. I told you that we're going to go on the television. Ya la televisión afuera de aquí ya está dando. The television outside already has a signal. People outside the street can see it. Y que por ahí hay gente que dice verdad. And the people that around there along say certain truths. Él siempre empieza y no termina. When it starts and doesn't finish. Ah, eso es verdad. Yeah, it's true. Yo he empezado un montón de cosas y no he podido terminar. ¿Cuántos de ustedes han empezado algo que no han terminado? Levánteme la mano así. Póngase de pierna. Stand up. Hay una puerta que usted ha querido abrir. There's a door that you wanted to open. Y usted no lo ha podido abrir. You haven't been able to open. Cierre solo puño. Close both your fists. Parse delante de la puerta. Stand before the door. ¿Cuántos están seguros que esa puerta que usted quiere que se abra es la voluntad de Dios? How many are sure? Hey. Levánteme. Eso lo puño. Raise those two fists. Vamos a golpear esa puerta. We are going to punch that door. Yo soy un hombre de fe. I'm a man of faith. Y yo hago este ejercicio aquí. And I do these exercises here. Y si usted me sigue, and if you follow fe, esa puerta que tantas veces se nos ha cerrado. That door that so many times has closed. A mí se me ha cerrado la televisión y la radio muchas veces. TV and radio is a door that's been closed to me many times. Ahora vamos a abrir uno a 20 bloques. Now we're going to open one 20 blocks away. Aunque sea 10 bloques. Even if it's 10 blocks. El problema es, hermano. The idea is, ¿cuánto tiene la mano cerrada? Many have those fists closed. Tenga cuidado con el que está la. Be careful with the person in front of you. Pero empiece a pegarle y a decir, abre, abre, abre. Crying for Saul. Y Jehová. And the Lord.
Le digo, me haces el favor. Said, you do me the favor. Y grita todo lo que tú quieras. And yell all that you want. Pero ni me menciono el nombre de Samuel. Don't even mention the name Samuel to me. Es que hay gente que Dios lo quita. But there are people that are removed by God. Yo no puedo tener más misericordia que Dios. They cannot have more mercy. ¿Tú sabes por qué tú tienes más misericordia que Dios? You know why you have more mercy than Porque God? A veces tú has querido bendecir tanto. Because sometimes you want a to quien bless no lo merece. Those who don't deserve ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? You know what the Bible says? Jehová hablando. The Lord speaks. No Pablo, no Juan. Not Paul, not dice, honraré. He said, I will honor. A lo que me honra. Those who honor me. Mi amor. Si hay alguien que no te honra. There's someone that doesn't listen to you. No. That was... Hey, si hay alguien que no te honra. Is there someone that doesn't honor you? Don't honor him. Tiene que estar al lado. Si no hay alguien que te honra. Tell the person to you, there's someone that doesn't honor you. Don't honor him. Si hay alguien que tiene una palabra de vida para ti. There's someone that has a word of life for you. Si hay alguien que tiene una palabra de sanidad. If there's someone that has a word of healing for you. Acércate a esa persona. Approach that person. Alimenta tu corazón. Feed your heart. Alimenta tu mente. Mind. Yo quería ponerle una sonrisa a usted esta mañana. Y yo no sé si algunos evangélicos medio raros se molestaron. Pero yo empecé a decir, dígale a la gente. Saying, people, no me importa la gasolina. Pero parece que dije eso como con un tono ahí. Y alguien se rió. Usted sabe, a mí no me importa cómo usted lo entienda. El problema es que logré que tú te sonrieras en tu mañana. Yo no sé cómo tú me hiciste. Yo no sé las tribulaciones de la noche. Yo no sé las pesadillas que tuviste anoche. Yo no sé lo indeciso que tú estabas. Yo no sé la amargura de tu alma. Pero mientras hablaba, me vino esa palabra. Y logré que te sonriera. Mi plan con Dios es que yo debo de traerte una palabra. Quizás te haga reír. Quizás te haga llorar. No hay diferencia en si llora o si te ríe. El problema es que la palabra venga del trono de Dios. Del trono de Dios. A ver, que llega el viejito aquí. How do I defend myself? Del mundo de Satanás. From Satan's world. Dice Efesios capítulo 6. Ephesians chapter 6 says. Oye, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. So we don't have battle not against flesh or against the blood. Los evangélicos no inteligentes. The unintelligent evangelical. Se enoja uno y otro. They get mad with one or the other. Oí los otros días un predicador decir que los demonios pelean. The demons fight. Eso no dice la Biblia. The Bible does not say this. Eso lo dicen varios teólogos y presidentes de obispos y demás. Those are various. That's something said by various theologists, bishops, and all the rest. Esto que yo le voy a decir a usted viene de la boca de Dios. So I'm going to tell you comes from God's mouth. A la boca de Jesús. To the mouth of Jesus. A la boca de mí. To my mouth. Y está en las Escrituras. So in the scripture. Porque cualquier cosa que se dice, because anything they say que no tiene fundamento bíblico, that does not have a biblical foundation, no lo crea, man. Don't believe it, brethren. Jesús reprendió un demonio. Jesus rebuked the devil. Y los judíos le dijeron, él es Belzebú. And he said, you're Beelzebub. El diablo, en otra palabra. The devil, in other words. Jesús lo miró a los teólogos de ese tiempo. Jesus looked at the theologists of that time. Y en su mente, in his mind, se sonreí. He would laugh. Y le dijo, he would smile and say, Satanás, Satan, no reprende a Satanás. Does not rebuke Satan. En otra palabra, in other words, los demonios no pelean uno con otro. The demons don't fight one against themselves. Eso es para usted y para mí que peleamos. That's you and I that fight amongst ourselves. Los demonios no se traicionan. They don't betray each other. Se cuidan, hermano. They take care of themselves, brother. Se cuidan. They take care of themselves. Los demonios. The demons. Pero en Efesios. But in Ephesians. Dice cómo luchar contra los demonios. It said how you fight against the demons. Oiga lo que dice en el verso 10. Look at what verse 10 says. Por lo demás, hermanos,
mío. Right, fortaleceos en el Señor. Y en su fuerza. ¿En qué usted se fortalece? Hermano, no es en el periódico, no es en Facebook, no es en la televisión. It's not the phone. No es en los canales, no es con los amigos. Dice, fortaleceos en el Señor. And in the power of the Lord. Y en la fuerza poderosa. And in the power of his might. Oiga lo que dice. Vestido de toda la armadura de Dios. Verse 11, put on the whole armor of God. Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. That you may be able to stand against the wiles of the devil. Hay evangélicos que les gusta poner mucha mano. There are people that like to put their hands. Pero usted no está vestido de la gloria de Dios. But you are not dressed of the glory of God. Y usted se está buscando un problema. You're looking for a problem. Lo primero que Dios quiere que tú tengas en tu vida. Thing that the Lord wants for you to have in your life. Es la verdad. The truth. Dice Juan 8:32. John 8:32 says. Y conoceréis la verdad. I shall know the truth. Y la verdad. And the truth. Os hará libre. Dígale que está hablando, no es el horóscopo. Tell the person next to you, it's not the horoscope. Salude a alguien que debe estar dichoso. Tell the person, greet somebody. Dígale, no vuelta al mercado. Tell them it's not Walter Mercado. He there? I don't know. But this is the way. Okay. El calzado del evangelio. Gospel. ¿Cuándo tienen el calzado del evangelio? Miren, miren. El calzado del evangelio estaba hecho estratégicamente para un soldado. Was built strategically for a soldier. Los soldados romanos. But the Roman soldiers. Acuérdense, Pablo está viendo. Remember Paul is seeing todas las armaduras. All of the weapons. De un soldado romano. Of a Roman soldier. Los zapatos. The shoes. Que Pablo está diciendo aquí que es el calzado del evangelio. But that Paul is saying, which are the feet of the gospel. Usted no puede echar para atrás. You cannot step back. Si usted echaba para atrás con esos zapatos. If you step back with those shoes. Se caía. You would fall. Se caía. You would fall. Usted no puede echar para atrás. You cannot step back. Si ya tú estás aquí. If you are already here. Es de aquí. Is he here? En adelante. Forward. Cada vez que tú echado para atrás te caes. El evangelio no es para echar para atrás, mi hermano. Esto es para echar para adelante. Esto es para adelante. Yo no tengo tiempo ni para mirar para atrás. I don't have any time to even sigo a la meta. I continue to my goal. Sigo a la meta. I continue towards my goal. Pero me propongo alcanzarlo. I propose to alcanzarlo. Sea el nombre del Señor. Dice, dice, el escudo de la fe. Sí, la fe. Gloria a Dios. Escudo de la fe. The shield of faith. Hermano, si tú no tienes escudo. Brother, if you don't have the shield. Se te van a pegar todos los dardos del diablo. All the darts of the devil are going to hit you. Hermano, ¿y cómo usted sabe? ¿Quién no tiene escudo? How do you know who doesn't have a shield? Esta noche usted lo va a llamar alguien. This evening, someone's gonna call you. Que está con nosotros. That is with us. Que no tiene escudo. That does not have a shield. Y te va a decir todos los errores que cometimos hoy. And they're gonna tell you about all of the mistakes that were committed today. Ese no tiene escudo. That one doesn't have a shield. El que tiene el escudo de la fe. The one that has the shield of faith. Todo lo que no sirve. Everything that's no good. Todo lo que no sirve. Everything that's no good. Diga rebota. Todo lo que no sirve. That's no good. Si tú has visto un error. Si la música no te agradó. If the music wasn't pleasing to si you. El que está predicando no te agrada. If the person preaching doesn't please you. Levanta un escudo. Raise that shield. Y dile que rebote. Todo lo que no es de Dios. Y recibe lo que es de Dios. Recibe lo que es de Dios. Debe de recibir la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendecido sea el Señor. Oiga, el yelmo de la salvación. This is the helmet of salvation. Dije yelmo. He said helmet. ¿Qué se parece mucho a la palabra yelmo? Looks like another word.
El yermo de la salvación. The helmet of salvation. Oiga, mi hermano, ¿qué es el yermo? Listen, what is the helmet? Vamos a decir el casco protector. Let's say the protector. ¿Por qué el ministro de Dios tiene que tener un casco protector? Why do we need to have a helmet? Para que cuide tu mente. Take care of your mind. Para que cuide tu pensamiento. Take care of your thoughts. Así te pone el yermo. Si te pone el yermo. Si te pone el casco. If you put on the helmet. Todas las ideas del diablo, rebotar. Tú tienes lugar para caminar. You have a place to walk. La espada del Espíritu. The sword of the Spirit. Y aquí terminamos. La espada del Espíritu. The sword of the Spirit. Pero usted no se puede meter, hermano, a luchar con demonios sin una espada, sin escudo y sin yermo. Por eso es que hay dos o tres que se han metido a regar tratados en ciertos lugares. Like two or three that go ahead passing our fates y no han salido. And, they haven't come out. Habrá su Biblia en el libro de Hebreo, capítulo 4. Open your Bible to the book of Hebrews, chapter 4. Dice la palabra de Dios que es viva y eficaz. Says, for the word of God, which is quick and powerful. Y más cortante que toda espada de dos filos. No sharper than any two-edged sword. Penetra hasta partir el alma. Piercing even to the divine. El espíritu. Sunder of the soul. La coyuntura. The spirit. Y lo tuerta. And of the joint and marrow. Y desciende los pensamientos. And it is under the surface of the thoughts. And intent del corazón of the heart. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta that is not manifest en su presencia. Ante bien todas las cosas are están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tiene que tenemos que dar cuenta. Of whom we have to be. Es una espada, sword, le voy a contar algo para concluir. Es solamente si usted maduro usted va a poder entender. Only if you mature you'll be able to understand this. Yo le hablé a ustedes los otros días de Juan. Que Juan fue levantado por el Espíritu. John was risen by the Spirit. Y fue llevado en tiempo. Time. Y traído en tiempo. Often time. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede hacer eso con usted? I need you to raise that hand. Oiga lo que sucedió aquí un día. Listen to what happened here one day. Y solamente mi esposa y yo sabemos. And only my mom and. No creo que se lo he dicho a Ricardo ni a Tina. I don't know it, neither Tina, I don't think. Ni a Gabi. No Gabi. Teníamos un músico aquí en la iglesia. We had a musician here in the church. Que estaba en adulterio. I was in adultery. En la noche. At night. El Señor me toma en el espíritu. The Lord takes me in the spirit. Y me lleva al apartamento de ese hermano. He takes me to the apartment of that person. Y yo lo veo cometer adulterio. I see him committing adultery. Y me levanta el Señor de aquel lugar. And the Lord takes me from that place. Y me lleva a mi cuerpo. And takes me to my body. Levanto a mi esposa. I wake up my y me dijo, acompaña. And says, join me. Cuando mi esposa cree que yo corro peligro. When my wife believes that I'm running danger. Ella no me dice Guzmán. She doesn't call me Guzmán. Ella me dice Gumi. She says Gumi. Cuando ella me dice Gumi. When she says Gumi. Es un nombre de cariño. It's a name and es porque ella quiere convencerme. Because she wants to convince me. De lo que yo voy a hacer que no lo haga. That what I'm going to do, don't do it. Y me dijo, no vaya esta hora, ve mañana. And she goes, don't go at this time. Y este es el momento de Dios. She said, this is God's moment. Y agarré mi carro. I took my car. Y llegué. And I arrived. Toqué la puerta. I knocked on the door. El individuo me vio. Duró unos minutos y después me abrió la puerta. Dígale al que está al lado que Jehová te va a quitar la careta. Oiga. Y cuando me abrió la puerta, yo le dije, deja de ensuciar el altar de Dios. Stop staining God's altar. Si tú estás en pecado, if you are in sin, yo no te digo que no vayas a la iglesia. I'm not telling you don't go to church. Pero no estés en el altar but de don't Dios. Be in God's altar. Porque en el altar de because Dios, in God's altar, demanda vida santa. It demands holy life. Y ese hombre se enojó conmigo. The man got mad at porque me. Los demonios se enojan. Usted no tiene que enojarse. You don't have to get mad. Mira, tú sabes cuando yo sé que Dios te ha hablado. You know when I know that God's spoken to you. Cuando la gente te contradice. When people contradict you. Y tú no te enojas. You don't
El profeta de Dios, that's perfect. Cuando dice una palabra gives a word, y no le creen, they don't believe lo que hace ir a Jehová, he doesn't go to the pero no se enoja.